Hoy les presento a Lola Mora, la escultora argentina que escandalizó al público y talló su nombre en la historia del arte. Bienvenidos a este canal Arte Revisitado. No te olvides de suscribirte para recibir notificaciones sobre mis próximos videos de arte. ¿Nació en Tucumán o en Salta? ¿Fue amante de Julio Argentino Roca o él solamente fue un admirador, amigo de su padre y promotor de su obra? ¿Sucumbió al amor de un empleado del Congreso bastante más joven que ella en una época donde este tipo de transgresiones eran aún más castigadas que hoy? ¿Por qué sus esculturas fueron desplazadas de su lugar original e incluso vandalizadas por mentes ignorantes? Estas y muchas otras preguntas atraviesan la biografía de la primera escultora argentina, Dolores Candelaria Mora Vega, más conocida como Lola Mora. Una artista halagada y discutida, cuya producción se puede encontrar a lo ancho y largo del país, en 8 provincias más la capital porteña, trazando una ruta artístico-turística de esta escultora de los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX, cuyo nacimiento dio lugar al Día del Escultor. Talentosa, misteriosa y empoderada. Si bien continúa la polémica sobre su fecha y lugar de nacimiento, sus herederos aseguran que era tucumana y llegó al mundo en abril de 1867. Dolores nació en el campo y a los 11 años se mudó con su familia a San Miguel de Tucumán. A los 18 años murieron sus dos padres. Entonces ella quedó a cargo del marido de su hermana mayor. Comenzó a estudiar dibujo, pintura y retrato con Santiago Falcucci, un maestro italiano, el primero en inculcarle su estilo neoclásico italiano, que luego perfeccionó en Roma a través de una beca para estudiar pintura obtenida del gobierno nacional. Tenía 29 años. Entonces ya había logrado el favor del público local al presentar las carbonillas de los gobernadores tucumanos desde 1853. En Roma estudió dibujo con Francesco Paolo Michetti y conoce al escultor Giulio Monteverde, considerado el nuevo Miguel Ángel de esa época. Entonces cambió el dibujo por la escultura para siempre. Vuelve unos años después y logra varios encargos del Estado Nacional, entre otros el de la famosa Fuente de las Nereidas. Regresa a Roma a realizar las figuras junto con 3 ayudantes, ya que era un trabajo colectivo por su magnitud. Fue su época de máximo esplendor. Vivía en un palacio y hasta la visitaban reinas y príncipes. Se había convertido en una artista reconocida que vivía espléndidamente. La crítica internacional la mimaba. Volvió a Buenos Aires con sus figuras para instalar la fuente conocida hoy como Fuente Lola Mora. Las figuras desnudas escandalizaron a la moral de la época, que no creía que fueran dignas de emplazarse en la Plaza de Mayo frente a la Catedral Metropolitana. Ante esa afrenta por la fuente y sus desnudos, ella responde en una carta: "No pretendo descender al terreno de la polémica. Tampoco intento entrar en discusión con ese enemigo invisible y poderoso que es la maledicencia. Pero lamento profundamente que el espíritu de cierta gente, la impureza y el sensualismo hayan primado sobre el placer estético de contemplar un desnudo humano, la más maravillosa arquitectura que haya podido crear Dios". Finalmente se instaló en la avenida Paseo Colón durante muchos años, hasta que fue trasladada en 1917 a la Costanera Azul con la inauguración de ese paseo. A los 42 años se casó con Luis Hernández Otero, 17 años menor, hijo del ex gobernador de la provincia de Entre Ríos. Lo había conocido en el Congreso Nacional, donde era empleado cuando la escultora trabajaba en su fachada. Unos años más tarde se separaron. Sus herederos sostienen que es absolutamente falso que el presidente Roca fuera su amante. Roca era amigo del padre de Lola,
y ella tenía relación con muchos conservadores de la época, como Bartolomé Mitre y Dardo Rocha. Jamás fueron amantes. Tenía audacia y estilo personal hasta para vestirse. Usaba pantalones para trabajar más cómoda e ideas claras sobre qué quería lograr: poder financiar su obra. Por eso tuvo amigos y enemigos en igual cantidad. Fue amada y odiada. En sus obras, como las estatuas, la justicia, la paz, la libertad y el progreso, en los jardines que rodean a la Casa de Gobierno de la ciudad de Jujuy, o los altorrelieves en bronce en el patio de la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán, o de la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816, nos conmueve la fuerza sensual y transgresora de una obra monumental, mayormente desconocida y subestimada por el público en general. Estas esculturas fueron originalmente realizadas para la fachada principal del Palacio del Congreso Nacional en Buenos Aires, a través de un contrato firmado con el Gobierno Nacional en 1903. Lamentablemente, en 1921, el Congreso resolvió arbitrariamente retirarlas, argumentando razones de estética y de perspectiva. Entonces se decidió donarlas a la provincia de Jujuy, donde la propia artista viajó en 1922 para determinar su nuevo emplazamiento, resignificando de este modo su propia obra. Lola Mora, además de haber sido una de las primeras escultoras nacionales, fue una mujer muy segura de sí misma y desenvuelta socialmente, lo que, además de su gran habilidad artística, le aseguró encargos por parte del Estado argentino, como así también de particulares. Esto evidentemente generó recelos en los artistas que no corrían con la misma suerte, como así también el prejuicio de otros por ser una mujer independiente y exitosa. Ya sabes, si te gustó este video, dale like, suscríbete a este canal, chequea los videos anteriores que te van a gustar también y si querés podés hacer algún comentario y compartirlo. Hasta la próxima.